Bienvenidos a SIC TV, el programa de la Superintendencia de Industria y Comercio. Las patentes fomentan la innovación, el desarrollo y la difusión de nuevas tecnologías que se configuran como posibles soluciones a la emergencia que vive el mundo por el coronavirus. Este 26 de abril, cuando se conmemora el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, hablamos con la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, María José Lamus, sobre el papel que las patentes del sector salud juegan en la actual pandemia. Doctora Lamus, bienvenida a SIC TV. Muchísimas gracias, Bianca, por la invitación que me hacen el día de hoy a estar en el programa. ¿Cuál es el panorama de Colombia respecto a dispositivos médicos patentados que contribuyan con la atención de la emergencia por coronavirus? Bueno, Bianca, lo primero que hay que decir es que si revisamos el número de patentes presentadas en los últimos 5 años, encontramos que hay alrededor de 12.000 patentes presentadas, de los cuales el 24% corresponden a medicamentos, productos biológicos y productos farmacéuticos, y el 7% a productos o dispositivos médicos que tienen que ver con aspectos relativos con la salud. Es decir, que en los últimos 5 años hemos recibido aproximadamente 180-200 solicitudes de patentes que se refieren a dispositivos médicos que pueden ser tan importantes en este momento de atención de la pandemia. ¿Estas iniciativas podrían facilitar la labor del personal de la salud? Claro que sí. Recordemos que una de las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio es poner a disposición de los usuarios la información contenida en los documentos de patentes, y por ello todos los documentos o la información que reposa en la superintendencia puede ser utilizada por investigadores, por científicos, no solamente para desarrollar los productos o las patentes que ya hacen parte del dominio público, sino que a partir de esa información puedan desarrollar nuevos productos que pueden ser susceptibles de protección y mejorar situaciones que se presenten en este momento. Hemos visto en los medios de comunicación cómo diferentes iniciativas de universidades y centros de emprendimiento han desarrollado, por ejemplo, respiradores, y esos respiradores surgen a partir de información tecnológica que se encuentra en los documentos de patentes. Es por eso que es tan importante toda la información contenida en los documentos de patentes, y hoy en día podemos decir con gran orgullo que la Superintendencia de Industria y Comercio es una fuente de información que les sirve tanto a las universidades como a los investigadores para desarrollar nuevos productos y procedimientos y aportar a la innovación y a la mejora de la salud. Dentro de las patentes que por estos días aportan a la labor del personal médico de nuestro país, se encuentra un adaptador para ventiladores mecánicos usados en pacientes con dificultad respiratoria. El adaptador de sondas para ventilación mecánica no invasiva fue creado por médicos de la Unidad de Innovación de la Fundación Valle del Lili en Cali. Consiste en el suministro de aire mediante una máscara y unas mangueras que se conectan a un ventilador en pacientes con dificultad respiratoria. Pero estos pacientes muchas veces suelen requerir que les sean colocadas sondas por la nariz o por la boca para administrarles medicamentos. El dispositivo permite realizar la ventilación mecánica y al mismo tiempo suministrar soporte nutricional a los pacientes, evitando lesiones en el rostro e impidiendo fugas de alimentos y medicamentos en medio del procedimiento. Esta problemática se pudo disminuir al observar que se podían pasar las sondas por el orificio central de la máscara. Se desarrolló el adaptador en forma de codo, de manera que pudiera acoplar las sondas que salen de la nariz del paciente, la máscara y el circuito que va hacia el ventilador. Oscar y el equipo de médicos inventores desarrollaron un primer prototipo con material termoplástico, dando forma al dispositivo por medio de una fresadora. Un segundo diseño se trabajó a través de impresión en 3D en resina de acetal y finalmente diseñaron en computador el ventilador de sondas para ventilación mecánica no invasiva, dando como resultado esta patente de invención protegida ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Para la Fundación Valle del Lili es muy importante proteger sus inventos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. En primer lugar, porque es la autoridad competente en la materia en Colombia. En segundo lugar, porque nos permite proteger los derechos intelectuales, morales e industriales tanto del inventor como de la institución. Y en tercer lugar, porque nos permite acreditar ante organismos nacionales e internacionales nuestros inventos. Además del adaptador de sondas para ventilación mecánica, la Fundación Valle del Lili cuenta con 2 patentes de invención adicionales: el dispositivo de reexpansión pulmonar que mejora la capacidad de oxigenación en pacientes y la válvula de oclusión giratoria que permite realizar terapias respiratorias a pacientes con traqueostomía.
¿qué papel pueden jugar los innovadores y emprendedores del país en medio de esta pandemia? Pues tienen un papel muy importante en medio de la pandemia, porque son ellos los que, a partir de su ingenio y de la actividad creativa, que pueden desarrollar productos, inclusive procedimientos, mejoras, inclusive vestimentas que pueden ayudar al sector médico, a los pacientes, a la ciudadanía en general, con productos que pueden ayudar a atender la pandemia. Entonces, por eso es que los innovadores juegan un papel muy importante en este momento, porque son ellos quienes pueden ayudarnos a atender la pandemia desarrollando productos y estando muy atentos a toda la información tecnológica que se da, no solamente en la Superintendencia de Industria y Comercio, sino en las diferentes oficinas de patentes del mundo. ¿Qué actividades tiene proyectada la Superintendencia de Industria y Comercio para conmemorar el Día Mundial de la Propiedad Intelectual? Bueno, el mes de abril, muy importante, se celebra el mes de la propiedad intelectual, y no solamente la Superintendencia, sino todas las oficinas o todas las autoridades que tienen temas relativos con la propiedad intelectual van a estar celebrando o desarrollando diferentes eventos. Patentes e innovación tecnológica para hacerle frente al coronavirus y eficiencia energética en el sector industrial son algunos de los temas de las actividades que conmemorarán el mes de la propiedad intelectual. La Superintendencia de Industria y Comercio se une al Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que se conmemora cada año el 26 de abril, con diferentes actividades para promover la función que desempeñan los derechos de propiedad industrial en el fomento de la innovación en Colombia. Es un mes dedicado al fomento de los derechos de propiedad intelectual y de recordar y aprovechar cómo estos promueven la innovación y la creatividad en nuestras sociedades. Las actividades en materia de propiedad industrial e intelectual a desarrollar están relacionadas con marcas de contenido ambiental registradas en Colombia, el diseño industrial como herramienta de innovación y patentes de invención. Durante todo el mes estamos poniendo a disposición de los usuarios información de interés en torno a la temática de este año, que es innovar para un futuro verde. Tenemos boletines tecnológicos alrededor de tecnologías verdes, hemos seleccionado marcas de distintas industrias con algún componente verde, estamos relanzando algunos cursos de propiedad industrial de interés de los usuarios, por lo que los invitamos a participar en todas estas actividades. Otra de las ofertas para los usuarios durante el mes de la propiedad intelectual es la conferencia web Mirada del coronavirus desde las patentes como fuente de información tecnológica. A través del grupo de formación estamos apoyando la realización de dos actividades. La primera, una charla relacionada con la búsqueda de información tecnológica y el impacto que tiene frente al coronavirus. Es una charla que vamos a realizar el próximo 28 de abril de 9 a 12 de la mañana, completamente gratuita. La segunda actividad es el lanzamiento de 4 cursos virtuales donde vamos a poner a disposición de los ciudadanos conocimientos relacionados con las marcas, sus beneficios, su importancia en el tema empresarial, los diseños industriales, las patentes y conceptos generales sobre derechos de autores. Para participar en estos cursos virtuales sin costo, ingrese a la página web www.sic.gob.co, clic en el botón formación y acceda a las ofertas académicas diligenciando el formulario. ¿Qué mensaje podemos darle a los innovadores colombianos respecto a la protección de sus creaciones? Bueno, lo primero, que crear y proteger sus invenciones es muy importante, no solamente porque genera réditos económicos, sino porque ayuda al desarrollo tecnológico y a desarrollar nuevos productos. Entonces es por ello que en la propiedad industrial y en la Superintendencia de Industria y Comercio encuentran su principal aliado para desarrollar nuevos productos y procedimientos y ayudarles en su proceso de innovación. Doctora Lamus, muchas gracias por habernos acompañado en SIC TV. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero verlos muy pronto. Ahora la aplicación PQR-FS Móvil está disponible para los dispositivos Huawei en su tienda App Gallery. Descárgala y conéctate con la Superintendencia de Industria y Comercio. Hacemos una pausa y ya volvemos. Scotiabank Colpatria deberá pagar una multa superior a los 356 millones de pesos por incumplir la ley de protección de datos personales.
la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Scotiabank Colpatria por almacenar y usar los datos personales de un ciudadano sin contar con autorización para ello. El ciudadano pidió al banco eliminar su número telefónico de la base de datos y enviarle copia de su autorización para el manejo de esa información. En la investigación, la superintendencia encontró que la autorización para el almacenamiento y uso de datos personales había sido dada por la persona a la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, ETB, y esta había compartido la información con Scotiabank Colpatria, producto de una alianza comercial. La entidad además ordenó trasladar una copia del expediente al Grupo de Trabajo de Investigaciones Administrativas con miras a determinar si hay mérito para iniciar una investigación administrativa de carácter sancionatorio en contra de ETB. El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, recordó que las entidades solo pueden compartir con terceros la información personal de sus usuarios mediante una autorización previa, expresa e informada de estos. Hacemos un llamado a las entidades a que cumplan con la ley de Avias Data, recordando que tienen que cumplir estrictamente aquello que señala la ley 1581 de 2012. El Avias Data es un derecho fundamental constitucional protegido en Colombia y en ese sentido cualquier incumplimiento o infracción puede derivar o acarrear la imposición de una orden administrativa o la imposición de una multa de hasta 2.000 salarios mínimos por cada conducta infringida por el titular de datos o aquella empresa que haga uso de los datos sin el consentimiento expreso de su titular. La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos en contra de Expeditions Fish Colombia. La agencia de viajes presuntamente habría violado la prohibición de visitas turísticas durante la cuarentena a reservas naturales protegidas. De acuerdo a una queja que llegó al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en marzo pasado, Expeditions Fish Colombia SAS presuntamente habría ingresado a varios turistas al Parque Nacional El Tuparro, ubicado en la región de la Orinoquía, para realizar actividades turísticas y de pesca deportiva. Además, algunos de sus empleados habrían tenido contacto con indígenas de los resguardos de la zona, hechos que, al parecer, habrían violado el cierre preventivo de áreas protegidas decretado por Parques Nacionales Naturales de Colombia ante la emergencia por coronavirus. Esto como medida para evitar el contagio y la propagación del COVID-19 y proteger a las comunidades que se encuentran ubicadas en estos parques. Con ocasión de esta denuncia, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor hizo un requerimiento a la Agencia de Viajes preguntándole acerca de estos hechos y adicionalmente preguntándole acerca de qué medidas de protección al consumidor se habían adoptado frente a los turistas que estaban pendientes de gozar de los planes contratados. La agencia Expeditions Fish no respondió a los requerimientos de información de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del plazo establecido, razón por la cual se abrió la investigación administrativa. Las sanciones a las que se puede enfrentar esta agencia de viajes de encontrarse probados los hechos son las multas previstas en este régimen particular de turismo que ascienden hasta los 20 salarios mínimos y puede darse eventualmente en el curso de la investigación que se determine como sanción la cancelación del Registro Nacional de Turismo. La agencia turística tiene 15 días hábiles contados a partir de la notificación del acto administrativo para presentar sus descargos. En caso de ser hallados culpables, la multa podría ir desde los 17 millones de pesos hasta la cancelación del Registro Nacional de Turismo. ¿Usa Zoom para reuniones virtuales de trabajo o de estudio durante la cuarentena? Preste atención, esta plataforma deberá aclarar con qué controles cuenta para garantizar la seguridad de los datos personales de sus usuarios en Colombia. Una de las plataformas con mayor auge en escenarios académicos y laborales durante el aislamiento obligatorio es Zoom. Ante los numerosos reportes en diferentes países por fallas en la protección de datos personales, la Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigación a la aplicación. La Superintendencia de Industria y Comercio, como Autoridad Nacional de Protección de Datos, inició de oficio una investigación contra Zoom con miras a establecer si a través de los servicios que ofrece dicha compañía se está vulnerando o no los derechos de los ciudadanos que utilizan los servicios de esa empresa. Particularmente se está mirando el tema de los usos de los datos y las medidas de seguridad de dicha compañía, así como la circulación y compartimiento de esa información. A mediados de abril, la entidad envió a Zoom Video Communications en Estados Unidos un cuestionario sobre las medidas de seguridad adoptadas. La aplicación también deberá responder si dentro de sus usuarios presuntamente afectados por vulneración de datos personales se encuentran personas residentes en Colombia. La Superintendencia concedió un plazo de 20 días para que Zoom responda al requerimiento.
y una vez se tenga la respuesta y el acervo probatorio, pues se tomará una decisión pertinente, puede ser el archivo de la investigación, porque no hay mérito, una orden o eventualmente una sanción y una orden. Todo dependerá de las pruebas que se acrediten durante el proceso. El aislamiento obligatorio para hacerle frente al coronavirus ha impactado positivamente el crecimiento de plataformas virtuales y aplicaciones móviles. El uso de WhatsApp se incrementó un 144% en lo que respecta marzo contra febrero. El uso de videoconferencias un 430% en promedio, donde claramente Zoom creció un 1840% en el último mes, seguida por Webex un 120% y Skype un 100%. Todo esto muestra realmente la escalabilidad que han tenido todas estas herramientas. Según datos de ESET Latinoamérica, compañía especializada en detección de amenazas informáticas, las herramientas de videoconferencias alcanzaron 62 millones de descargas en todo el mundo en las últimas semanas. Sobre este tema conversamos en redes sociales con el numeral SICTV. Vía Twitter nos pregunta @huamac. He visto casos en donde las universidades usan Zoom para las clases virtuales y en un par de ocasiones lo que se dijo allí se ha filtrado a redes sociales. ¿Cómo evitar eso? Juan Martín, aquí algunas recomendaciones de los expertos. A cada reunión asígnale una contraseña para que el contenido que allí se genere no sea de carácter público. En las videoconferencias no compartas tus datos personales, información bancaria o fotografías privadas. Bloquea la reunión luego de que todos los miembros invitados se hayan vinculado. De esta manera evitas que se filtren participantes no deseados. En Twitter somos @SICSUPER. Hacemos una pausa y ya volvemos. Esta semana se realizaron nuevos operativos para verificar el estado de balanzas y la disponibilidad y precios de alimentos en establecimientos comerciales de Bogotá y otras ciudades del país. La Plaza de Mercado de Paloquemao en Bogotá fue uno de los lugares visitados por la Superintendencia de Industria y Comercio esta semana para inspeccionar el estado de los instrumentos de pesaje. Verificamos, uno, que se le esté dando al consumidor el peso apropiado, dos, el precio apropiado, pero tres, poder verificar sobre el terreno muchas de las quejas que presentan los consumidores respecto de potenciales sobreprecios o la ausencia de productos. Muy bueno que hagan esos controles para garantizar el buen manejo de los precios de los productos de la canasta familiar. Durante la visita, además de inspeccionar el estado de las balanzas, se adelantaron labores de sensibilización sobre el mantenimiento, calibración y uso correcto de estos instrumentos de medición. Estamos haciendo unas visitas de control. El día de hoy hemos realizado 4 visitas de control en donde encontramos que las balanzas a las cuales le realizamos las verificaciones metrológicas estaban adecuadas y por ende estaban entregándole las medidas exactas a los consumidores. De otra parte, hicimos más de 20 sensibilizaciones en donde identificamos que en estas 20 sensibilizaciones las balanzas también estaban entregando medidas acertadas a los consumidores. Y es que hoy en día hay mucha especulación con precios, con los pesos, ¿no? Y entonces la plaza de mercado, pues es bueno que venga y hagan eso para que el cliente venga y mire qué es lo que está comprando y qué está comprando, y es lógico el peso, ¿no? Es muy importante. Labores similares se han realizado en ciudades como Armenia, Pereira, San Andrés Isla, Neiva y Popayán. Hoy estamos en la Galería La Esmeralda en compañía de la doctora Viviana. Muy buenos días, y el día de hoy vamos a verificar el tema de variación de precios, teniendo en cuenta lo establecido en la resolución 0078 del Gobierno Nacional. El día de hoy nos encontramos haciendo el acompañamiento de alcaldía en su labor de inspección. Nos encontramos en el almacén Éxito Cristales, ubicado en el centro de Armenia, y nos presentamos como canal de atención a los consumidores. Hoy nos encontramos haciendo el acompañamiento a la gobernación en el tema de inspección a los supermercados y tiendas en el departamento. Las labores de inspección de precios y de productos en las diferentes regiones del país se adelantan de la mano de las alcaldías y gobernaciones. La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó a tiendas y almacenes de autoservicio cesar prácticas que vulneren los derechos de los consumidores en medio de la emergencia por coronavirus. Entre el 18 de febrero y el 12 de abril de este año, la Superintendencia de Industria y Comercio ha recibido 2.577 denuncias. 7 de cada 10 están relacionadas con posibles vulneraciones a los derechos del consumidor
en tiendas de barrio de todo el país. Contra las tiendas tenemos varias situaciones. Uno, que no se le está informando al consumidor el precio total de los bienes o productos. Dos, obviamente el hecho de que no se pueden hacer ventas atadas al consumidor. Tres, que las personas se quejan mucho respecto de los precios, a veces tampoco entienden muy bien la fijación de precios, pero en ese sentido obviamente nos llegan muchas reclamaciones. Y cuatro, aducen a veces que elementos necesarios en esta crisis, como pueden ser alcoholes y geles, están escasos o pueden ser objeto de acaparación. En respuesta a esto, se expidió la resolución número 18812 del 21 de abril de 2020, que ordena a las tiendas y autoservicios de todo el país tomar las medidas necesarias para evitar daños o perjuicios a los consumidores. La resolución también pide a todos los tenderos del país adoptar medidas que garanticen las condiciones de seguridad de la salud, la vida y la integridad de los consumidores, tanto al interior de los establecimientos como en la entrega de productos a domicilio. Tienen que recordar los deberes que les impone el Estatuto del Consumidor, principalmente el de informar; segundo, el de no acaparar; tercero, el de dar las vueltas exactas al consumidor; cuarto, el no ejercer conductas como las ventas atadas o el engaño al consumidor para que incurra en compras innecesarias; y quinto, obviamente, el hecho de que tienen que estar disponibles sus canales de atención de domicilios, pero además de eso informarle al consumidor el tiempo de entrega en el cual le van a hacer el despacho o el domicilio como tal. Contra este acto administrativo no procede recurso alguno. Quienes no cumplan la orden podrán recibir multas superiores a los 870 millones de pesos. A través de requerimientos de información a entidades públicas y privadas y audiencias virtuales, la Delegatura de Protección de la Competencia analiza el comportamiento de diferentes sectores del mercado colombiano. En lo corrido del año, la Superintendencia de Industria y Comercio ha generado 100 requerimientos de información para determinar si se registran prácticas que afecten la libre competencia económica, y ha realizado más de 20 audiencias virtuales en las que se indagó sobre las razones del comportamiento de varios oferentes de productos esenciales en la actual situación de emergencia sanitaria. Dentro de esos productos vas a citar geles antibacteriales, tapabocas, guantes, así como suministro de gases medicinales y dispositivos de seguridad médica demandadas por las redes hospitalarias en el país. Asimismo, ha tenido oportunidad de realizar requerimientos de información a 8 gobernaciones y 12 alcaldías para verificar si los distintos procesos de compras públicas que se han realizado en el marco de esta situación atípica de emergencia económica en el país hubiesen podido estar inmersos en prácticas restrictivas de la competencia. Con la puesta en marcha del Decreto 507, que hace seguimiento a las alzas de precios en productos de consumo básico, la Superintendencia de Industria y Comercio y el DANE han redoblado esfuerzos para verificar el comportamiento económico en diferentes sectores del mercado colombiano. La Delegatura para la Protección de la Competencia se encuentra revisando cuidadosamente el primer informe presentado por esta entidad a efectos de validar si las variaciones atípicas mostradas por el DANE pudiesen constituir evidencia inicial de posibles prácticas anticompetitivas llevadas a cabo en los distintos mercados relacionados con productos esenciales de la canasta básica familiar. El análisis de la información suministrada por las empresas públicas y privadas requeridas y las audiencias virtuales realizadas le permiten a la Superintendencia de Industria y Comercio determinar si da inicio o no a investigaciones formales por prácticas que afecten la libre competencia económica. Recuerden presentar sus quejas por posibles vulneraciones a los derechos del consumidor a través de los canales de atención no presencial que aparecen en pantalla. Nos despedimos por hoy, no sin antes recordarles la importancia del lavado frecuente de manos y el aislamiento para frenar el coronavirus. Nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche aquí por Canal Institucional. Hasta pronto. Thank you.